دخيت. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. Joven, mientras grababa una tormenta, un aterrador gruñido se deja escuchar de manera escalofriante. Esto fue lo que sucedió. Jesse Pérez nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en la casa de su abuela encontraron varias cosas relacionadas con brujería. Desde entonces comenzaron a suceder eventos paranormales bastante escalofriantes, donde comenta que ve un niño fantasma y demás situaciones. Una noche la cámara de seguridad logró captar algo impresionante. Vamos a verlo. Brian López nos envía el siguiente caso. Nos comenta que trabaja en un corralón en Monterrey donde suceden eventos paranormales impactantes. Mientras grababa unos ruidos del lugar, un coche abandonado se le empezaron a prender las luces solas y también se registró una fotografía bastante impresionante. Vamos a ver todo lo que registró. Parpadearon esas de aquí del camión de atrás. Dos veces el hijo de su pinche madre. Este, el del cemento. Igual, pero eso parpadearon las dos luces de atrás. Mire, mire. Uy, güey, no mames. ¿Por qué? Y volvieron a prender. ¿Otra vez? Sí. Tengo grabado. Déjame grabar aquí también, acá hasta adelante. Sí, no, ya lo tengo grabado. Verga. Pero no hay ni madre, no hay nadie. Parpadearon esas de aquí del camión de atrás. Dos veces el hijo de su pinche madre. ¿Dejó el camión? Este, el del cemento. Igual, pero eso parpadearon las dos luces de atrás. Mire, mire. Uy, güey, no mames. ¿Por qué? Y volvieron a prender. ¿Otra vez? Sí. Tengo grabado. Déjame grabar aquí también, acá hasta adelante. Sí, no, ya lo tengo grabado. Verga. Pero no hay ni madre, no hay nadie. Emilio Arroyo nos envió un video impresionante. En una bolsa de basura encontraron un animal recién nacido que es simplemente extraño y aterrador. Vamos a verlo.
Yo no sé por qué no nació el primero, para que lo mirara así. Yo ahorita lo agarré con temor y un día le dije a mi Dios que por qué tan limpio esto. La madre no me dio mi chanchita. Él es grande, pero yo creo que no recuerdo. Ay, Dios, porque me siento en el cuerpo. Ay, que lo miré yo, me amaneció, mira. Está boqueada, ¿no? Está grabando el video. De frente, agarrando de aquí para que yo mire los ojos. No viendo nada, pero cuidadito, me anda ahí, divulgando ahí, mira que confío. No tiene orejas, así, mira. Mamá. Mientras pasaba un auto frente a la puerta de un panteón, se puede ver una especie de niño que está en la noche asomándose y mirando a varios lados. Vamos a verlo. Thank you.
unos jóvenes captaron por la madrugada a un señor con sombrero en un restaurante que estaba cerrado. Cuando lo graban, este desaparece frente a sus ojos. Un registro simplemente impresionante. Este es el documento. De que está cerrada la Dairy Queen, güey. Sigue en construcción. ¡Cállate! Y hay un señor allá adentro. ¿Qué chingados hace ahí, señor? ¿Qué hace ahí? Es un señor con sombrero. No se ve nada. No ya se no ve. Se ve, pero no sí se... No. Ah, no, sí está. Sí está. Ah, ese es el velador. Ay. Un velador no se va a vestir como si fuera, no sé, turista o acapulqueño. No, se va a vestir como así. La muerte, para asustar a la gente y no se metan a robar por no, eso. No chingues. De que está cerrada la Dairy Queen, güey. Sigue en construcción. ¡Cállate! Y hay un señor allá adentro. ¿Qué chingados hace ahí, señor? ¿Qué hace ahí? Es un señor con sombrero. No se ve nada. No ya se no ve. Se ve, ya pero no sí se... No. Ah, no, sí está. Sí está. Ah, ese es el velador. Ay. Un velador no se va a vestir como si fuera, no sé, turista o acapulqueño. No, no se va a vestir como así. La muerte, para asustar a la gente y no se metan a robar por no, eso. No chingues. Un joven graba en su habitación un evento aterrador con un muñeco que tiene en su pared. Vamos a ver este impactante documento. Yo tenía días que no se ponía a jugar con esa cosa. Y ahorita que entré otra vez lo vi que está ahí, chinga. Me voy a acercar para que vean. De lo que todos dicen que imanes y no sé qué. Estoy prácticamente enfrente de él. Hacia abajo. No hay nadie abajo de la cama, como habían dicho. Ni tampoco hay nadie de aquel lado. Lo sigue jalando. Igual han dicho un joven mientras cruza unas vías por la madrugada en su trayecto comienza a grabar lo que registra que está detrás de él es simplemente aterrador. Vamos a verlo. Así me voy a ir por si me pasa algo, neta. Yo voy viendo para adelante. Cualquier cosa ustedes tírenme para atrás. La neta siento bien culero. Pues su puta madre.
hacer una exploración urbana a un lugar abandonado, un joven capta a una aterradora mujer de negro que se desvanece frente a él en el aire. Un registro sumamente impactante. Este es el documento. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلفون زفت ولا كان تصويره بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بايه بالتصرخ بس خايف. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíalo a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.